entre las conversaciones que tuvimos, yo lo llevé a la azotea de mi casa. En la azotea de mi casa tiene una vista espectacular. Se observa toda La Habana, prácticamente poco de la bahía es lo que no se ve. Me preguntó si había visibilidad directa de mi azotea con la oficina de intereses. No, de mi azotea no hay visibilidad directa con la oficina de intereses. Me preguntó si, un ejemplo, si se pudiera conectar, ¿no? En un sistema de antenas, como las que trajo después, ¿qué posibilidad de detección habría de esos tipos de sistemas? Hay un tratado internacional que han firmado 189 naciones que se llama la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano especializado del sistema de Naciones Unidas vinculado al tema de las telecomunicaciones. Es un tratado muy importante que todos los países están obligados a velar y que lo primero que dice en su preámbulo es reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de los estados de reglamentar sus telecomunicaciones. Y por así. Con eso quiero decir que toda nación, todo Estado está en el derecho soberano de reglamentar sus telecomunicaciones como entienda pertinente. Las llamadas modernas tecnologías, medios de comunicaciones creados en los países más desarrollados, encabezados por Estados Unidos, han sido convertidas en un gran mercado. Utilizan esta posibilidad global y real con sus intereses políticos y fines desestabilizadores. Para lograrlo se necesitan determinadas condiciones del desarrollo humano. No se trata del mecanismo tecnológico en sí que puede ser beneficioso, sino de su uso y abuso con determinado o marcado fin. En Cuba y también en otros países, es de público conocimiento que Estados Unidos usó primero la radio y luego la televisión. Ahora se trata de Internet y de antenas satelitales para introducir ideas encaminadas a restaurar un orden que los cubanos dejaron atrás. El socio te entregará la cosa en la playa en Baracoa o Guantánamo. Las antenas son tablas de surf originales. El Hub es como un router normal chiquitico y los brazos más NB van aparte. Eso cabe en una mochilita. Te llamas Alejandro. La internet va como un cañón. Podrás usar Skype, Yahoo Video más voz. La semana que viene estaremos hablando gratis. Eso tenemos que negociarlo con calma porque pueden surgir varias ideas y modelos. Yo tengo maqueteado el Packet Tracer, quizás se puede usar por Mensch de un lado a otro. En fin, hay que ver cómo se hace y cómo llevo las antenas tubulares Wi-Fi, pero en principio va, creo que como mucho, 10 o 15 usuarios. Un router Wi-Fi a una tubular que es la que se conectarán los users. Lo tengo todo calculado para que no se caiga. Todo va a salir bien. La dirección es Villa Maguana, Baracoa, carretera de Moa, kilómetro 20, Baracoa, Guantánamo. El socio se llama Barry Fink. Inicialmente me dice que debiera ir a buscarlas a un Baracoa, a un lugar, en kilómetros de la carretera, el lugar exacto, en Guantánamo. Pero después, al parecer, ya hubo un cambio de plan para el punto que realmente se efectuó la entrega de esos dispositivos, ¿no? La entrega fue fijada en el Cayuelo. Yo debiera ir vestido de una forma, con un pullover blanco, con una contraseña, ¿no? A la pregunta que me iba a decirle, ¿cómo está el surf en el sur de Francia? La persona se llamaba Barry, extranjero, una persona de habla inglesa, tenía un estudio fílmico y bueno, estaba haciendo un favor de, junto con sus dispositivos fílmicos, ¿no? Junto con sus propios equipos, traer camuflados estos equipos. Yo me llamaba Alejandro. La etapa de Bush
etapa muy reciente, entre los años 2001-2008, el gobierno de los Estados Unidos destinó más de 116 millones de dólares para los programas subversivos en nuestro país. Esta es la antena de recepción, ¿no?, de los equipos que ellos trajeron. Aparentemente es una tabla de surf, lo cual coincidía, por supuesto, con el evento de surf que se estaba realizando en ese momento. Los demás elementos de la antena, porque evidentemente esto no funciona solo, vinieron camuflados como parte del equipo de producción de filmación de ese evento de surf. O sea, se observa un doble enmascaramiento en lo que se está haciendo aquí, para burlar los controles aduanales, ¿no?, y poder de traer una cantidad grande de dispositivos sin, de una sola vez. Primera parte, un evento de surfing, que da la casualidad entre comillas, ¿no?, de que la tabla de surf tiene una forma similar a esta. Como se observa aquí, incluso la tabla se le hace un degradado, ¿no?, para aparentar un volumen, y los hoyos, que deben estar como por aquí, están tapados con esta calcomanía. Lo raspamos. Se observa su verdadero color. Los tornillos irían aquí, en su posición. Ya así se puede utilizar. Claro, habría que acoplarle lo que es el brazo, ¿no? Componentes así separados que no son más que tubos y cosas que como parte del mismo un plan, ¿no? Con esta antena y este módulo permite la conexión directamente, ¿no?, a través de un satélite, un enlace satelital para la transmisión de datos. Específicamente, en este caso, los datos se utilizan para navegar en internet. Esta antena se diferencia de las antenas comunes de televisión en que hay un receptor, que es receptor y transmisor. Y al mismo tiempo está integrada con un enrutador que permite enrutarse directamente con el enlace satelital. Actualmente, las nuevas tecnologías de la información brindan servicios muy útiles que Cuba utiliza en función de su desarrollo socioeconómico. Las nuevas tecnologías de las infocomunicaciones requieren de supervisión y control. Informes de especialistas confirman que pueden ser empleadas en planes terroristas, de conspiración e incluso propiciar la fuga de información de seguridad nacional. Los planes contra Cuba así lo demuestran. En el campo de las nuevas tecnologías, Cuba ha invertido en la formación de recursos humanos, en centros de excelencia como la Universidad de Ciencias Informáticas, un moderno complejo junto a las facultades ya existentes dedicadas a la ingeniería, cibernética, matemática, pedagogía y tecnologías de la salud. Se forman especialistas en más de 10 profesiones de alto nivel para la aplicación de las ciencias de la información. El país se adentra paulatinamente en el campo de la nanotecnología por sus aplicaciones potenciales. Además, las escuelas primarias también cuentan con el estudio de la computación. Hemos visto que bajo la actual administración, bajo la administración del presidente Barack Obama, se mantiene el financiamiento para las acciones de subversión contra Cuba. En los años 2009 y 2010, el gobierno de Estados Unidos ha aprobado 20 millones de dólares
en cada uno de ellos para un total de 40 millones de dólares en este momento para ese programa de la transición en Cuba, para el programa de subversión contra nuestro país. Vemos que ha habido una gran prioridad dirigir una buena parte de ese financiamiento para fomentar, introducir el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero no en función del desarrollo de Cuba, del desarrollo económico, del desarrollo social de Cuba, sino para que sean usados en función de labores de desestabilización dentro de nuestro país. En el caso de la política subversiva contra Cuba, vemos que grandes empresas contratistas son las que están en este momento recibiendo una buena parte del financiamiento destinado para estos programas y son las que están manejando el uso y el control de esos fondos subversivos contra Cuba. Hay dos cuyos nombres hemos tenido acceso en épocas recientes, que son grandes empresas contratistas de este tipo. Una se llama Creative Associates. Un elemento interesante sobre esta empresa es que desde fines del año 2008 está trabajando muy vinculada a los programas subversivos contra Cuba bajo la égida de esta empresa, una figura como es el señor Caleb McCarry, que en época de Bush fue nombrado como coordinador para la transición en Cuba. La sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, la CINA, ha tenido un papel muy importante a lo largo de su historia en la ejecución de la política y de los programas subversivos contra Cuba. Funcionarios diplomáticos de la CINA tienen un papel fundamental en la labor de monitoreo a sus acciones, en la labor de instigación directa, de entrenamiento directo, de información directa a los miembros de esos grupúsculos contrarrevolucionarios. En la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, muchas veces utilizando los medios puestos al servicio de la labor de esa misión diplomática, como es la valija, para introducir en nuestro país por esa vía toda una serie de equipamiento que luego se da como abastecimiento para sustentar y apoyar la labor de los grupúsculos contrarrevolucionarios en nuestro país. Regresamos. Se nota que faltan algunos equipos, ¿no? Comunicó con Marcos en España, ¿no? Me dijo, en el borde izquierdo del puente Mendares hay un matorral y te van a dejar en un bolso negro los componentes que faltan. Revisé el lugar, no había nada en el suelo. Al día siguiente vino en un vuelo de directo a Estados Unidos esos componentes que faltaban. Los trajo una muchacha joven, su nombre Margarita. Llegó a la casa, los trajo, nos presentamos y eso fue todo. D'Alexis es una pieza en la calculada estrategia de los enemigos de la Revolución Cubana, una estrategia que además se viene articulando desde hace varios años y que persigue el propósito de conformar en Cuba redes informáticas ilegales con capacidad para la transmisión y recepción de datos de manera codificada a través de conexiones inalámbricas y satelitales. Estas actividades que se intentan presentar como la manera de facilitar el libre flujo de información hacia y desde Cuba y la prestación de estos servicios ilícitos de conexión a Internet, lo que pretenden realmente es encubrir la actividad de espionaje y subversión que desarrollan contra Cuba las agencias de inteligencia y sus centros de investigación, los que además tergiversan la información a través de la manipulación mediática. Paralelamente, las leyes que sostienen el bloqueo contra Cuba impiden a los usuarios de la web en la isla y a nuestras instituciones también acceder a los productos y servicios informáticos que son de gran utilidad para el desarrollo de la nación. Esas personas, o sea, ellos son como la sombra de una intención, hay un cuerpo detrás de eso, ¿entiendes? Si me estás mandando, vienes con esa intención, no creo que sea una intención de ayudarme a mí. Que es justificación que viene, yo vengo a ayudarte a que tú puedas conectarte, a que tú puedas colaborar con otros. Ellos están aprovechando una situación de nuestro país, no para ayudar, es lo que te decía, si tu intención es ayudar, ve directo a la autoridad correspondiente, quita el bloqueo, colabora de una forma directa, pero no mandando, como se dice, la sombra, ¿no? Desde el primer momento, yo me percato que ellos lo que tratan es utilizarme. Yo no me iba a prestar nunca
para una actividad de ese tipo. A partir de entonces me convertí en Alejandro para ellos y en Raúl para la seguridad de mi país. Una vez creada la infraestructura tecnológica para asegurar el desarrollo de la actividad enemiga contra Cuba, nuestros adversarios proyectan multiplicar su capacidad de subversión. Subestiman la inteligencia y la firmeza del pueblo cubano.